verdad sí, se perdió el horno y se cuarteó la casa también allá adentro. Son las palabras de Gloria Aragón Martínez, panadera de San Andrés Paxtlán, comunidad que se caracteriza por la producción de pan serrano, una de las principales actividades económicas que hoy se ve afectada no solo por la pandemia de la COVID-19, sino también por los daños que generó el sismo del pasado 23 de junio. Nos asustamos, pues. Normalmente yo estaba en la cocina, cocinando, ahí me agarró el temblor y me salí para afuera corriendo. Y ya pues mi otra hija estaba allá y salió también para afuera y con su bebé y ya. Ahí nos encontramos en el patio, pero la verdad sí, nos asustamos muchísimo. La sacudida de la tierra no fue la única sorpresa de la familia, pues su horno reventó a causa del movimiento telúrico. Gloria Aragón explicó que 4 personas dependen de la venta del pan para subsistir. Reparar el horno de barro implica desembolsar al menos 15,000 pesos, dinero con el que no cuentan. Pues hay que repararlo, más que nada, para seguir continuando trabajando, pues. Con esta melodía y en medio del fuego de la leña, la familia de Gildarda Cruz recuerda el cimbrar de la tierra y el miedo que provocó el sismo de 7.4 grados. Sí, nos asustamos un poco, se cayeron todas nuestras cosas, pues. Después, así, como está temblando, pues. Ahí estamos con el susto y el miedo. Aquí también se generaron daños en su fuente de empleo. El horno tiene cuarteaduras que fueron reparadas de manera improvisada con más barro, pues dejar de producir pan es un lujo que no se pueden dar. Sí, es mi horno, es nuestro horno, pues como trabajamos diario y por eso que pusimos más barro, pues para que no se caiga. Que nosotros trabajamos así diario. ¿Pero existe miedo de que se pueda tronar el horno? Sí, pues, el miedo tenemos. Gloria Aragón y Gildarda Cruz son optimistas, pues aseguran que la vida es lo más valioso y esperan que la fuerza de la naturaleza no castigue más a esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera e información de Sacnite López, Informativo 360.